Estamos de retorno con la edición meridiana de ABI y la noticia. Le habíamos anunciado acerca de las propuestas, las 10 acciones que contempla el plan post-incendio. Veamos a continuación. El Gobierno Nacional estructuró un plan post-incendio que consta de 10 pilares, entre ellos la perforación de pozos de agua, la implementación de 500 bebederos para la fauna silvestre, la reforestación de las zonas castigadas por el fuego, la dotación de las viviendas, la reprogramación de los créditos, entre otros. El primer punto es la necesidad de agua, las perforaciones de los pozos para el líquido elemento, que continuará realizando el Gobierno Nacional sin el apoyo de los municipios, además de continuar con la provisión del forraje para el sector ganadero e implementar campañas de reforestación en las áreas afectadas. Para esta tarea se recolectarán 1 millón de plantines de diferentes especies nativas de la región oriental. Implementaremos una escuela de formación de bomberos e instalaremos un comando operativo de reacción inmediata en las zonas que pueden venir los nuevos incendios o los nuevos desastres naturales. Quiero aprovechar esta oportunidad para informar. Sé que hay muchos voluntarios con mucho sentimiento van a participar como combatir incendio. Las nuevas generaciones, juventudes, estudiantes, no estudiantes, universitarios, no universitarios, se van, pero a veces por falta de información, por falta de información, corren riesgo. Quiero decir, en el futuro, si alguien quiere participar para combatir el incendio, necesariamente tiene que formarse en esta escuela de bomberos, de manera organizada. Pero además de eso, la mejor forma de combatir oportunamente de emergencia es con los comunarios. Por tanto, los comunarios van a ser formados y equipados. Imagínense, aparece un incendio, hasta que se moviliza el soldado, o la policía, o los voluntarios, el incendio avanza. El Gobierno Nacional continuará coordinando con los gobiernos subnacionales y los actores sociales para evaluar y adoptar las medidas necesarias en el marco de la pausa ecológica que permitirá la recuperación del suelo y la fuente de agua. Además, por último punto, se verá la adaptación de las medidas necesarias para la recuperación del medio ambiente y la protección del patrimonio ecológico. El mejor aporte a los derechos humanos, el mejor aporte a la vida y la humanidad es cuidar el medio ambiente, por tanto, salvar al planeta.